Buenos días, bienvenidos. Vamos a iniciar con una nueva clase de literatura español. Vamos con prácticamente ya la última semana de clase y vamos a iniciar con el contenido socioemocional. Vamos a desarrollar el tema que nos corresponde, que es un texto, y luego pues trabajamos con la libreta esa parte. Y en la lectura de obra, si alguien todavía no ha realizado la evaluación, pues al finalizar la clase voy a habilitar nuevamente la plataforma para que ustedes lo puedan completar. Ok, ahora sí creo que ya se cerró y pues tenemos que habilitarla nuevamente para que logren completar esa parte. Vamos entonces con el contenido socioemocional y vamos a prestar mucha atención. Murmullos bajo mi cama. Debajo de la cama de Julio vivía un monstruo peludo, de manos azules y largas uñas amarillentas. Julio lo conocía muy bien, porque lo había oído en varias ocasiones. Sus padres no le creían, nunca le creían nada. Aseguraban que era su imaginación y que veía demasiada tele. Y es que ser niño no es fácil. Nadie lo tomaba en serio. ¿Pero acaso eran imaginación las risitas que escuchaba a medianoche? ¿Y los gruñidos? Estos últimos lo atemorizaban más, incluso le hacían gritar. Entonces su padre iba malhumorado a insistirle en que había sido un sueño y revisaba debajo de la cama. Claro, no había nada. Pero eso no disminuía el peligro, pues es de todos conocido que los monstruos pueden hacerse invisibles a voluntad. En las mañanas Julio encontraba la prueba, un calcetín masticado cubierto de baba. Es cuestión de cerrarle el paso, le aseguró un amigo en la escuela. ¿Cerrar el paso? ¿Qué es eso? Preguntó temeroso Julio. Al parecer, tu monstruo hizo un agujero. Métete debajo de la cama, ahí encontrarás un hoyo. Debes cerrarlo, eso es todo. Yo así me deshice del mío. ¿Meterse debajo de la cama? De solo pensarlo, Julio sintió escalofríos. Esa noche el monstruo estuvo más latoso que de costumbre. Hubo murmullos, rasquidos e incluso algunos silbidos. Estaba llegando demasiado lejos. Fue imposible conciliar el sueño con tanto ruido. A la mañana siguiente, Julio se armó de valor y decidió meterse debajo de la cama. Como previó su amigo, encontró un agujero negro y fétido. Asomó con cuidado la cabeza. Lo que vio lo dejó impresionado. Del otro lado había una habitación, bastante fea, por cierto. Una chimenea de piedra iluminaba grandes cuadros con retratos de personajes de tres cabezas. Había lámparas con calaveras y murciélagos de juguete colgando del techo. Julio no pudo evitar exclamaciones de sorpresa y algo de risa por lo ridículo del lugar. Entonces escuchó un lamento. «¡Mamá, creo que hay un humano debajo de la cama!» Chilló una vocecita chiclosa. «Es tu imaginación, querido», respondió otra voz igual de extraña. «Los humanos no existen». «Estoy seguro», insistió la vocecita. «Está debajo de la cama. Puedo oírlo, mamá. Me da miedo». «Te cayeron mal los gusanos de la cena. Por eso tienes pesadillas». El pequeño monstruo se enojó. Sus padres nunca le hacían caso, pero estaba seguro de que bajo la cama había un humano. Lo había oído. Decían que era su imaginación. Pero, ¿acaso eran imaginación los ruiditos y las risas? Decían que leía demasiados cuentos de humanos y otras criaturas desagradables. Uf, nunca le creían. Y es que ser un pequeño monstruo no es fácil.
Muy bien, observamos el contenido socioemocional. Ahora nos vamos a responder algunas preguntas que tenemos por acá. Pero vamos a identificar en sí cuál es ese mensaje, esa idea principal que nos desea transmitir. Tenemos por qué los padres no le creían al niño, qué era lo que sucedía realmente. ¿Por qué creen ustedes que no le creían a ese niño? No le creían porque pensaban que era su imaginación. Ah, exactamente. Pensaban que era solo parte de su imaginación y quizás ya eran muchas ocasiones en las cuales pues él siempre le decía lo mismo. Y pues ya los papás pensaban de que solo se lo imaginaba o solo lo decía por el gran miedo que tenía. ¿Qué escuchaba el niño bajo su cama? Y esto puede ser a veces como muy común. ¡Monstruos! Ah, escuchaba monstruos. Puede ser muy común. Ajá, Fabiola. Risas y bulla. Ajá. Escuchaba que alguien se reía y hablaba. Ah, exactamente. Entonces, a veces también nosotros podemos quizás estar en una situación igual, pero a veces es parte del miedo que nosotros podemos tener. Y ese miedo pues nos hace ver o escuchar cosas que en realidad no existen. Y pues el niño llega a una situación en la que se arma de valor. ¿Qué es lo que hace cuando él decide enfrentar su miedo? ¿Qué es lo que hace este niño? Veamos. No hace nada. Se decide ir al hoyo que le dijo su amigo. Ah, exactamente. Entonces se decide ir bajo ese agujero que había debajo de su cama. Él pues se pone todo ese implemento que se supone que le va a ayudar a vencer el miedo. Y pues ahí encuentra al otro lado que también hay un monstruo que está en la misma situación que él, que le da mucho miedo a los humanos y pues también le dice a los papás y los papás no le creen. Entonces ahí también ambos padres le demuestran algo así como que quizás muy miedoso es el niño y por eso pues piensan que solo es su imaginación y no existe nada en realidad. Luego al final, ¿por qué el pequeño monstruo se enojó? ¿Será porque los papás no le hacían caso o por qué se molestó tanto? ¿Alguien logró observar esa parte o no? Porque no tenían en cuenta lo que decían y no le creían, que decían que todo era su imaginación. Ah, exactamente. Entonces, por esa situación se enoja tanto. Al igual nosotros, quizá cuando no nos escuchan o no nos dan ese espacio para poder expresar quizá esa parte que nosotros estamos sintiendo, nos podemos enojar mucho. Pero al final también vamos aprendiendo a vencer esos obstáculos. ¿Cuál sería la enseñanza que nos deja esta historia? ¿Qué podemos aprender de ella? Veamos qué es lo que aprendimos, aplicándonos a todo lo que hemos realizado durante el año. ¿Qué nos quiere dar a entender? ¿Qué nos enseña? ¿Alguien logró encontrar el mensaje? ¿Qué es lo que nos está enseñando esa parte? Si se trata de vencer los miedos, ¿de qué forma nosotros lo hemos logrado vencer durante todo el año? ¿Qué hemos hecho nosotros para poder, pues, vencer esta situación muy difícil que puede ser que de un momento a otro hayamos pasado con una situación muy difícil? Veamos, ¿alguien quiere compartir qué fue lo que aprendió? ¿O no aprendimos nada? Veamos. André Neida o Grace, Graciela Sofía, Sofía Michelle. Vamos a ver qué fue lo que aprendimos. Aquí estoy, maestra. Vale, ¿qué aprendimos, Sofía? Aprendimos que hay que superar nuestros miedos.
Ah, exactamente. Y también pues esa parte nos enseña de que si nosotros tenemos cierto temor a realizar algunas cosas, pues como que nos limita a poder llegar a nuestra meta. En cambio, si nos armamos de valor y tratamos de vencer todos esos obstáculos, al final pues vamos a lograr llegar a la meta en la cual nos hemos propuesto. Y ya estamos a punto de llegar a cumplirla. Ya falta poco tiempo para que ustedes pues ya terminen su año escolar y logren cumplir otra de sus metas, que sería pasar al siguiente grado. Y también sabemos que para llegar hasta ese otro grado, ese otro nivel, hemos atravesado por diferentes situaciones o quizás hemos tenido algunos miedos de realizar algunas cosas, pero lo hemos superado, hemos logrado vencerlo. Y de eso se trata, de lograr vencer todas esas dificultades y pues tratar de ir avanzando, que pues al final vamos a tener una buena recompensa. Eso es lo que nos enseña esta bonita historia. Vamos a trabajar este día con la libreta en la página número 91. Me avisa si ya todos tienen el texto de la página 91, que se titula Adiós Cordera. El autor es Leopoldo Alas Clarín. Vamos a ver de qué se trata esta historia y luego vamos a observar. Mil, ¿cómo es el tema? El texto Adiós Cordera. Ese es el tema. Texto Adiós Cordera. Vale, ¿tenemos lista ya la libreta? Al final vamos a observar un pequeño video pues, que muestra también ese texto para que lo logremos comprender de la mejor manera y así pues responder a las preguntas. Veamos quién va a leer la primera parte. Vamos a practicar la lectura este día. Vamos con Sofía Michelle. Vamos con esa parte, la primera parte del texto de la página 91. ¿Lista? Luego María José, la siguiente parte. Maestra. Vale, iniciamos. Desde aquel día en que nos llegaron, a media se fue el mayordomo en el corral de Antón. Era otro aldeano de la media, de las pulgas, cruel con los caseros atrasados, tonto no admitía reprimendas. Se puso libre de amenaza de desahucio. El amo no esperaba más. En la vaca a vil precio, por una merienda. El sábado inmediato acompañó a Humedad. El niño miraba que eran los tiranos de en su justo precio por un remate de Castilla. Se le hizo una señal por lo del pavo, tañendo el espíritu, cinta, taciturno y pinín con ojos como puños. Se abrazó al texto de la cordera, como el yo. El viernes al oscurecer fue divino. Vale, muy bien, hasta esa parte. Gracias, Sofía. Vamos con la siguiente página, la página 92. Continúa María José. ¿Lista, María José? Sí, señor. Vale, acá, un encargado. Un encargado de rematante de Castilla por la res. Pagó, bebieron un trago Antón y el comisionado y se sacó a la quintana la cordera. Antón había apurado la botella y estaba exaltado. El peso del dinero en el bolsillo le animaba también. Quería aturdirse, hablaba mucho, alababa las excelencias de la vaca. El otro sonría porque las alabanzas del Antón eran impertinentes. Quedaba la res tanto y tantos tarros de leche. Era noble en el yugo, fuerte con la carga
¿Y qué si dentro de pocos días había de estar reducida a chuletas y otros bocados suculentos? Antón no quería imaginar esto, se la figuraba viva, trabajando, sirviendo a otro labrador, olvidada de él y de sus hijos, pero vivía feliz. Pinín y Rosa sentados sobre el montón de chuchos, recuerdo para ellos sentimental de la cordera y de los propios afanes. Unidos por la mano, miraban el enemigo con los ojos de espanto. En el supremo instante que arrojaron sobre su amiga, besos, abrazos, hubo de todo. No podían separarse de ella. Antón, agotada, de pronto la excitación del vino cayó como un marasmo, cruzó los brazos y entró en el corral oscuro. Los hijos siguieron un buen trecho por la calleja de altos setos. El triste grupo de indiferente comisionado y la cordera que iba de mala gana con un desconocido y a tales horas, por fin hubo que separarse. Antón, malhumorado, clamaba desde casa. ¡Va! ¡Va! Niños, acá vos digo, basta de pamemes. Así gritaba de lejos el padre con voz de lágrimas, caída la noche por la calleja oscura que hacían casi negra los altos setos, formando casi bóveda, se perdió el bulto de la cortera que parecía negra de lejos. Después no quedaba de ella más que el titán pausado de la esquina, desvanecido con la distancia, entre los chirridos melancólicos de cigarras infinitas. Adiós, cordera, gritaba Rosa, deshecha en llanto. Adiós, cordera mía, alma. Adiós, cordera, repetía Pinín, no más sereno. Adiós, contestó por último, a su modo. La esquila, perdiendo su esquilamiento triste, resignado entre los demás dos en la noche de julio en la aldea. Vamos con la página 91 y tenemos el texto Adiós Cordera, del autor Leopoldo Alas Clarín. Iniciamos. Desde aquel día en que adivinaron el peligro, Pinín y Rosa se sosegaron. A media semana se personó el mayordomo en el corral de Antón. Era otro aldeano de la misma parroquia, de malas pulgas, cruel con los caseros, atrasado. Antón, que no admitía reprimendas, se puso lívido ante las amenazas del desahucio. El amo no esperaba más. Bueno, vendería la vaca a vil precio. Por una merienda había que pagar o quedarse en la calle. El sábado inmediato acompañó al humedal Pinín a su padre. El niño miraba con horror a los contratistas de carne, que eran los tiranos del mercado. La cordera fue comprada en su justo precio por un rematante de Castilla. Se le hizo una señal en la piel y volvió a su establo de Puao. Ya vendida, a Gina, tallendo tristemente la esquila, detrás caminaba Antón de Chinta, taciturno, y Pinín, con ojos como puños. Rosa, al saber la venta, se abrazó al testu de la cordera, que indicaba que inclinaba la cabeza a las caricias como al yugo. El viernes, al oscurecer, fue despedida. Vino un encargado del rematante de Castilla por la res. Pagó, bebieron un trago Antón y el comisionado y se sacó a la quintana la cordera. Antón había apurado la botella, estaba exaltado. El peso del dinero en el bolsillo le animaba también. Quería aturdirse, hablaba mucho, alababa las excelencias de la vaca. El otro sonreía porque las alabanzas de Antón eran impertinentes. ¿Qué daba la res? Tanto y tantos tarros de leche, que era noble en el yugo, fuerte con la carga,
y que si dentro de pocos días había de estar reducida a chuletas y otros bocados suculentos, Anton no quería imaginar esto. Se la figuraba viva, trabajando, sirviendo a otro labrador, olvidada de él y de sus hijos, pero viva, feliz. Y Nin y Rosa sentados sobre el montón de cucho, recuerdo para ellos sentimental de la cordera y de los propios afanes, unidos por las manos, miraban al enemigo con los ojos de espanto. En el supremo instante se arrojaron sobre su amiga. Besos, abrazos, hubo de todo. No podían separarse de ella. Antón, agotado de pronto la excitación del vino, cayó como en un marasmo, cruzó los brazos y entró en el corral oscuro. Los hijos siguieron un buen trecho por la calleja, de altos setos, el triste grupo del indiferente comisionado y la cordera, que iba de mala gana, con un desconocido y a tales horas. Por fin hubo que separarse. Antón, malhumorado, clamaba desde casa. Bah, bah, niños, acá vos digo, basta de perennes. Así gritaba de lejos el padre con voz de lágrimas. Caía la noche por la calleja oscura que hacían casi negra los altos setos. Formando casi bóveda, se perdió el bulto de la cordera que parecía negra de lejos. Después no quedaba de ella más que el tintán pausado de la esquila, desvanecido con la distancia entre los chirridos melancólicos de cigarras infinitas. Adiós, cordera, gritaba Rosa deshecha en llanto. Adiós, cordera de mi alma. Adiós, cordera, repetía Pinín, no más sereno. Adiós, contestó por último a su modo la esquila, perdiendo su lamento triste. Resignado entre los demás sonidos de la noche de julio, en la aldea. Vaya, muy bien. Tenemos entonces aquí el texto de Adiós Cordera. Ahora vamos a observar un pequeño video en el cual pues se complementa esta lectura para poder ir respondiendo a las preguntas que aparecen a continuación. Así que vamos a prestar atención. Vamos a ver el video en este momento. Teníamos ahí el video complementando esta historia de la página 92 hasta la 93, bueno, de la 91 hasta la 93. Ahí observábamos la situación que atravesaba esta familia, la familia de Rosa, Pinín, los padres, cuál era la situación que vivían en ese momento y lo de este personaje que fue muy importante en sus vidas, que se trataba de esta vaquita, de cordera, del sufrimiento que los niños pues tuvieron al separarse de ella y pues la situación que vivían en ese momento. Quizás era una situación muy difícil, ya que no tenían pues los recursos necesarios para poder sobrevivir o vivir de una forma digna. Esos son algunos elementos que se mencionan. Y pues de acuerdo a ello vamos a ir respondiendo en la página número 93. Tenemos acá, realiza una ilustración del texto que acabas de leer. Ya ahí con el video que acaban de observar, pues ya nos hacemos una idea de lo que se trata esa historia. Elabora un resumen del texto y escribe la idea principal. ¿Cuál sería esa idea principal de todo el texto? ¿Quiénes son los personajes que aparecen en la historia? Pues ahí se mencionaron como 5 personajes que eran pues los que aparecían dentro de esta bonita historia. ¿Qué le sucede a Cordera? ¿Por qué tuvo que enfrentarse a esa situación? Y ahí pues también vimos en la forma en que se tuvo que separar de esa familia. No porque ellos quisieran, sino por la situación muy difícil que enfrentaban en ese momento y que se tenían que decidir entre los una. Los personajes, ahí la cordera. Ajá, exacto. Entonces ahí va la cordera. Los niños y los padres, esos serían los personajes. ¿Qué piensas de la historia? Y realiza una ilustración del texto. Eso es lo que vamos a completar en la página número 93.
3. Luego, pues creo que ya el tiempo se nos termina, teníamos con respecto a la obra, ya les mencionaba que pues al finalizar en esta clase voy a habilitar nuevamente la plataforma para que podamos completar. Ya el viernes me parece pues que ya se van a ir las notas y si alguien no ha completado su evaluación, le va a aparecer el espacio en blanco. Así que pues tenemos entre ahora y mañana para poder completar y ya pues tener lista nuestra nota. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Preguntas hasta acá? Sí, vale. Ajá, Paolo. No, Miss, no hay preguntas. No hay preguntas. Veamos quién más había activado su micrófono. ¿Asael? No, Miss. No. Vaya, preguntas. No hay más preguntas. Bueno, completamos esa parte de la libreta y pues creo que nos vamos a quedar hasta aquí. Nos veremos el día de mañana. Tenemos la última clase de literatura. Así que pasen un feliz día. Y también nos vemos. Ajá. De mi clase de escritoría. Sí. Ah, también. Bueno, de casi todas. Sí, ya solo sería entre ahora y mañana para completar ya con las clases. La siguiente, pues recuerden que es la semana de repaso y luego vienen los exámenes. Así que hay que estar muy atentos y a estar todos en las clases para poder pues salir bien en esas evaluaciones. Nos vemos mañana. Pasen un feliz día. Adiós. Adiós, Miss. Adiós, feliz día para todos. Adiós, Miss. Buen provecho si come. Gracias.